Hola, buenos días, soy Víctor Cufat, acá en la reserva de Paracas, Perú. Vamos a ver los animales y vamos a ver cuánto es el costo y cuánto el impuesto recauda, el Estado recauda unos impuestos y hacia dónde va eso. Yo voy preguntando ya. A ver, explícale a ella, ¿cuánto es lo que vamos a gastar? A ver. Mira, el paseo te vale en la embarcación 25 soles. Ya. Es lo que yo te voy a cobrar en mi embarcación por llevarte, porque yo gasto mi patrón, gasto mi gasolina, gasto un guía, gasto un solo. No hay bote chico, solamente hay ese bote bonito de motor grande, doble caballo. Ya, vamos a entendernos bien. Tu paseo vale 25. Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, yo le pago 11 soles al Estado. Once soles. Servicio Nacional de Parques, ellos son los que cobran a nivel nacional. Ya. Machu Picchu, Ayacucho, ya. Ahora, hasta ahí estamos bien. ¿Qué hace pagando al Estado 11 soles? ¿Qué hace el Estado? ¿En dónde invierte el Estado esos 11 soles por persona? ¿En dónde invierte? ¿En dónde invierte? Ah, ya. Pero ustedes que trabajan acá, ¿qué han visto que haya hecho el Estado con esos 11 soles? Es que lo que pasa es que ellos tienen que conservar y cuidar allá gente, ya, que no hayan depredadores y ya, cosas. Pero eso lo hace la Marina de Guerra, lo debería de hacer. No, eso lo hace el Estado. La Marina de Guerra cuida lo que es el mar, no las reservas de nacionales. Ya, ¿y cuántas embarcaciones tienen ahí el Estado cuidando ese lugar? Dos. ¿Cuántas personas tiene? Ah, no sé, en realidad. Ya, en una embarcación, más o menos, ¿de qué tamaño es? Como de 12 pasajeros. ¿De 12 pasajeros? La mía está 45. Ya. ¿Tiene que llenar todavía? No, ya estoy cumpliendo. Entonces, son 11 personas, más 11 soles que entran por persona. ¿Y cuánta gente entra en el día acá? Amigo, si tú quieres indagar todo eso, me mando, búscalo bien. No, claro, claro. Trabajando, yo no te puedo decir si entran 11, 20, 400. Yo te estoy ofreciendo lo que es. Claro, claro. Lo que tienes que pagar. No, yo solamente quería saber si usted sabía cuánto invierte el Estado. Yo no sé cuánto gana esto. Yo también estoy en contra que cobren tanto. Claro. Ni estando aquí puedo hacer nada por evitarlo. Ajá. Yo no quiero que le cobren a la gente. Claro. Que paguen lo mínimo. A mí se me hace exceso. Claro, porque te conviene. Pero es el Estado. Claro, pues nos conviene a nosotros. Claro. Te cobra un montón de plata. Nosotros no podemos hacer. Es como yo te preguntara, ¿tú sabes cuánto recolecta el Estado? Manuel, tampoco. No, pero voy a averiguar. Voy a averiguar. Muy bien. Y aparte tenemos que pagar los 5 soles de ingreso que está acá. O sea, 11 más 5 más 25. ¿Cierto? Sí. Serán 41 son 41 con todos mis impuestos pagados. 41 con todos mis impuestos pagados. Para entrar a ver algo de mi Perú. ¿Ah? Estamos apurados. ¿Por qué? Porque igual vamos a entrar. Pero por eso se... Oh, no. Son lobos marinos. Tenemos dos clases de lobos marinos. Lobo marino chusco y lobo marino fino. Los finos usualmente posan en las rocas. Lo que ustedes ven allá. Ministerio del Ambiente. Esto es donde se paga 11 soles, ¿no? Y bueno, esto es la explicación por qué estas islas son importantes en inglés. Y acá está el CENAR, como dice ahí. El CENAR. Acá se paga 11 soles para ingresar. No, 16. 16. Son pagos individuales. Ah, claro, 11. Y 5, 16. Acá son 11 soles. No, son 11 acá. Si puedes ingresar con los 16 acá y allá, para la tercera te van a cobrar otro 11. Por eso hay una promocional que es de 17 soles para el doble ingreso. ¿Ahí estás pagando? Sí, correcto, están pagando los 17 soles. Pero ahorita solamente estamos pagando impuestos. Impuestos, pagos individuales, ya les dije ya. Ahora hay que investigar para cuánto ayuda los impuestos
en esta reserva de Paracas, ¿no? Según la información de Oceana, ya, Perú.oceana.org, 223.000 personas, 132 fueron las que ingresaron en el 2015, en un año, a las Islas Ballestas. Ahora sacamos la cuenta por 11 soles, que es el 5 soles de ingreso al... No, son 17 aparte, ¿no? O sea, 11 soles solo fue por la... por el medio ambiente, ¿no? Se pagó 11 soles por el medio ambiente. De esos 11 soles, ya multiplicados por los 223.132 personas, el medio ambiente está recaudando 2.454.452 soles, de los cuales queremos saber a dónde o en qué se invierten esos, ¿no? 2 millones en la reserva, ¿no? Eso es un promedio anual. Eso fue el 2015. ¿Ya? 2015. Estamos 2019 actualmente, ¿no? Entonces multiplicaríamos eso por 4 y tendríamos que saber cuánto es lo que se invirtió. Para su buen entendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y ver el ministerio o en dónde se va ese impuesto. Fuera del... el puerto del Chaco, pues cobra 5 soles, ¿no? 5 soles por persona, multiplicarlo por esos 223.132 personas a 5 soles, que ese es otro margen, pues, de presupuesto. Y aparte el tour, que vale 25, que eso no vamos a discutirlo porque eso va para empresas pequeñas privadas de los que hacen sus tours. Entonces ahí ya tienen algo para seguir investigando en dónde se fue ese o se va ese dinero.